Estamos en el Círculo Mágico de Doris y estamos, evidentemente, seguimos en la Feria Esotérica de Atocha. Siempre digo que hay dos fechas donde estamos aquí en Atocha, que es en marzo, que es cuando estamos ahora, y luego a primeros de octubre. Ya os iremos informando de la fecha de octubre. Bien, pues en esta feria hay muchos profesionales, está el tarotista, lectura de mano, muchísimas cosas, convidencia, medio. Pero fíjate que me he tropezado con un amigo, que yo además sé que él es experto en esto. Él es rumano. Estamos con Ionel Radu. Hola, Ionel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues soy el Circo Mágico de Doris, que yo sé que en una ocasión, hace muchísimo tiempo, estuvo alguien que también me leyó Los Pozos del Café, pero Los Pozos del Café es la cafemancia que se hace muchísimo en todo lo que es el Mediterráneo, sobre todo en Turquía y también Rumanía. Es una costumbre de Turquía, también Rumanía, países mediterráneos. Pero Rumanía es como si tuviera la especialidad. Hay mucha gente que efectivamente sabe leer Los Pozos del Café. Y como ya le he presentado, Ionel Radu, de Rumanía. Ionel, tú eres muy joven, ¿no? ¿Qué edad tienes? Sí, yo tengo 32. ¿32? Sí. Ah, pues pareces más joven. Gracias. Y además, ¿qué signo eres? Escorpión. Ah, escorpión. Bueno, tengo que decir que todos los signos de agua son muy receptivos para poder saber de cosas relacionadas con el mundo esotérico, porque curiosamente yo tengo la luna en escorpión. ¿Tú sabes, Juan? Ionel, Juan. Sí, Juan. Traducido. Ionel traducido. Exacto. Traducido es Juan. Exacto. ¿Tú sabes que todas las personas escorpión? ¿Qué te pasa con la garganta? No, estoy un poquito resfriado. Un poquito resfriado. Vale. Pues tú sabes que todas las personas del signo escorpión o que tienen alguna escorpión tienen ese don especial. Sí. Y tú tienes el don de poder interpretar Los Pozos del Café. Exacto. Bien, tengo que decir que yo me he tomado ya el café, está ahí preparado. Él me va a interpretar Los Pozos del Café. ¿Qué dicen Los Pozos del Café de Doris Alza? Bueno, yo estoy encantada que toda la gente que viene a mi programa me lean las cartas, me lean las manos y en esta ocasión Los Pozos del Café. Bien, tú estás en la feria, normalmente vienes todos los años, vienes en marzo y vienes en octubre, seguramente que también estarás aquí en octubre. Seguramente. ¿Vives en Madrid? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en España? Pues llevo casi 19 años. ¿Casi 19 años? Qué barbaridad, entonces ya eres casi español. Exacto. Oye, ¿esto te viene a ti de familia? ¿Te viene porque te enseñaron a leerlo? ¿Cómo llegas tú a leer Los Pozos del Café y por qué? Vale, te lo explico. Porque yo he aprendido, la madre de mi abuela, ¿no?, hacía el puesto de café. La madre de tu abuela, que es tu bisabuela. Eso. Hacía Los Pozos del Café. Exacto. Y luego mi padre, ¿vale? También. Pero yo he aprendido de mi padre, ¿no? Un día ha venido una mujer a hacerle una consulta en Pozos del Café, ¿no? Y yo mirando, ¿vale? No podía entrar ahí, la oficina de mi padre donde hacía la consulta, pero yo escuchaba la puerta. Estabas, ¿vale?, con... Claro. Con la oreja escuchando a ver qué decía el padre de Los Pozos del Café. Exacto. Y luego cuando ha salido la mujer con él de ahí, la oficina, he entrado yo, ¿no? Y ha mirado la taza, ¿vale? Y luego le digo a mi padre, oye, papá, ¿qué dice ahí? ¿Me entiendes? Y dice, mira, hijo, eso, ¿me entiendes? Y luego, poco a poco... Y te fue, ¿vale?, enseñando lo que significa una raya, un círculo. Mm. Porque además de Los Pozos del Café salen imágenes también, ¿verdad? Sí. Bien. Una cosa, yo ayer tengo que decir al Círculo Mágico de Doris y a todos los que nos siguen que yo ayer, él estuvo interpretando Los Pozos del Café a una amiga y compañera aquí en la feria y me permitieron los dos que yo estuviera ahí al lado escuchando un poco todo lo que es él interpretándole Los Pozos del Café, diciéndole el presente, algo también del pasado e incluso proyectando cosas del futuro. Y tengo que decir que acertadísimo, o sea, tengo que darle un 10, porque la verdad es que yo me quedé impresionada
porque yo conozco a esta amiga mía, es compañera, está también aquí en la feria. Y sí, muy, muy acertado como él le decía a través de los pozos del café, cosas del pasado, incluso en el presente también. Una cosa, Juan, en los pozos del café se ve el presente, se puede ver algo del pasado. El presente. Y se puede ver algo futuro o se, más bien se, el presente. Se puede ver un poquito el futuro, ¿vale? El presente, que es importante, ¿vale? Y eso. Perfecto. Bien, pues entonces yo tengo unas ganas ya que me diga, a ver, vale, qué dicen los pozos del café, vale, de la maga Doris, de Doris Alza, a ver qué me dicen los pozos del café. Empieza tu ritual. Vale, perfecto. Te pido, por favor, que pones la mano aquí, ¿vale? Y yo voy a rezar. Perfecto. ¿Ok? Tatam nosur karayis tencheros, funsas que se no mire tau, fiyin para tzieta, haka sin vueta, precuma cher, ashashi papamun, puya nostra karayis tencher, dana nuastra, shinyarta no gureshal nuastra. Amén. Ok, ya está, ¿vale? Bueno, al principio él ha rezado su ritual antes de empezar. Sí. Y es curioso, proyectando mi energía, con claro, mi energía, muy bien. Claro. A ver, ¿qué aparece? Bueno. Veo que hay un círculo. Sí, hay un círculo y hay una, como un árbol. Un árbol. ¿Vale? ¿Por qué, por qué significa un árbol? ¿Vale? Es un año para ti, ¿vale? De felicidad, de bienestar, de todo para ti, ¿vale? Y este árbol, cuando tú llegas aquí arriba, ¿vale? Ha cegado en el cielo. Ah, que la más cúspide importante del árbol, como si ha llegado. Exacto, ¿vale? Qué interesante. Sí. Y también veo. Ay, es curioso, es verdad, es un árbol. Sí. Es como un árbol, fíjate, con una rama. Claro. Qué claro, curioso. Y también veo que has tenido un pasado, sí, una prioridad, ¿vale? Que se ha muerto tu padre, tu madre, y has sufrido mucho, ¿vale? Sí, bueno, y todavía, bueno, son muchos años que ellos han que muerto, sucedieron, ¿no? Pero todavía tú lo tienes aquí en tu corazón y a veces piensas en ellos. Evidentemente, cuando mueren los padres, muere en su cuerpo, pero no, no muere su alma ni su claro, espíritu. Claro. Y es curioso lo que me dices, porque últimamente, cuando hago alguna entrevista a algún medio, mm, siempre me pregunta que mi padre está presente, claro, que mi madre está presente. Yo a mis padres los tengo presentes, yo creo que casi a diario, pero es, fíjate lo que te voy a decir, yo acepto la muerte como algo natural. Y siento que es que mis padres se han cambiado de apartamento, pero están en un sitio tan lejos que no puedo tener claro, acceso. O sea, claro, está aceptado fenomenal. Ya, pero no, eso es cierto. Nosotros lo tenemos en nuestros corazones. Tan ¿entiendes? Claro. Siempre, siempre, ¿vale? Y también hay un camino donde vas a llegar, ¿vale? Pero ves, poco a poco tú vas a llegar aquí, al árbol. Es curioso, ¿vale? Hay como un camino que se dirige al árbol. Hay un camino donde tú vas a llegar aquí al árbol, ¿me entiendes? No hay salida, no hay salida. Tú ves en esta parte también. Perfecto. Es lo mismo, vas a llegar aquí. Perfecto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un año muy importante en tu vida, ¿vale? Y también veo que te disfrutas de la vida también, porque, bueno, has tenido unos problemas, pero poco a poco le. Claro, ¿vale? Todo el mundo tenemos algún que otro problema, eso está clarísimo. Entonces, en el tema de trabajo, en el tema de salud, ¿cómo me ve de salud? Porque una ya, como tiene su edad, yo, claro, yo la verdad que me veo muy bien. ¿Pero se podía ver ahí también? Claro que sí. Mira, yo veo que tú, unos días atrás, ¿vale? Tenías una consulta con un médico, ¿vale? Y el médico te ha dicho que estás estupendamente, ¿eh? Que no vas a tener ningún problema, que estás como nueva, como una niña, ¿vale? Qué fuerte, qué fuerte. Pero pues digo qué fuerte. Es cierto, yo por ejemplo, pues normalmente me hago también algún que otro chequeo, porque es normal, cada sí, tiempo. Y hacía ya como 4 años, creo, casi 5 años que no me hacía ningún chequeo. Y cuando he llegado aquí a Madrid, como he cambiado de domicilio, tengo médicos nuevos, digo, claro, voy a aprovechar que me conozcan mis médicos claro, y que me hagan análisis y demás. Es cierto, me está claro, haciendo analítica y toda me ha dado lo que tú dices, estoy como una niña. Claro bueno, que sí. Y hay que disfrutar resultado de la vida también, señores. Y hay que disfrutar de la vida, fenomenal.
Entonces, tu pronóstico en general es que tengo unos pozos de café positivos, con proyectos de futuro. Exacto. Evidentemente. Exacto. ¿Y cómo ves mi programa? ¿Qué te parece? Pues tu programa lo veo estupendamente, ¿vale? Y cada día mejorando y va mejor. Un mensaje para Canal 33, que es donde ahora mismo tengo mi programa. Los pozos del café, leído por Ioné Radu, Juan, que yo además cariñosamente le llamo Juanito, nos dice que hay futuro en el programa y que verdaderamente triunfaremos en este aspecto. Claro. Muy bien. Se dice que día 13 es un día que no cree casi nadie, ¿no? Pero un día 13 vas a tener un día muy bueno, ¿vale? Al día 13. Claro. Mira, es muy fuerte lo que me acabas de decir, porque verás, en numerología hay que sumar, y el 13 sería 4, y yo he nacido un día 4. Claro. Hoy, como diríamos Andalucía, este niño. Bueno, que ya no eres tan niño. No soy niño, pero bueno. No eres tan niño porque, fíjate, aquí en España decimos, las personas que somos un poquito más maduritas, decimos, hoy qué yogur, cuando vemos un chico joven. Claro. Y los yogures, los niños son de 20 a 30 años. Ya. Tú has superado los 30, ya el yogur está caducando. Yo me siento de 16 años, créeme. La verdad es que tienes un aspecto que parece mucho más joven. Y también me mantengo bien. Te mantienes, ¿vale? Te cuidas. Sí. Exacto. Eso es muy importante. Hay que comer verduras, hay que comer cosas para sentirte... ¿Te tratamos bien en España? España es mi casa. Qué bonito, mi España es mi casa. Yo no me voy de aquí más, ¿eh? Ah, no te vas. Cuando yo me voy en mi país, me voy de vacaciones una semana nada más. Es verdad, en ¿vale? alguna ocasión sí que he sabido que iba de vacaciones. Sí, porque yo tengo aquí españoles, sí. ¿Vale? Que son mi familia, que está aquí en mi corazón, y de aquí no va a salir nadie. Bien, entonces tienes ahora que mirar a la cámara y decirle a los que te están viendo que si ellos requieren tener una consulta contigo, que quieran hacerse los pozos del café, dile en qué le puede beneficiar, vale. Que estás en Madrid y que evidentemente debajo de esta entrevista aparece un faldón donde está el número de teléfono y los contactos. El número de teléfono. ¿En qué le puede beneficiar? Dile, pues mira, si venís, os puedo ayudar en esto, en lo otro. Claro. Dirígete a la cámara, al Circo Mágico de Doris. Al Circo Mágico de Doris. Yo voy a hacer consulta de café, puesto de café, normalmente los miércoles y los viernes, porque es un día especial, ¿vale? Cuando se ve las cosas, ¿ok? Bueno, si queréis llamarme, también voy a poner un número de teléfono de Doris. A lo mejor yo no puedo contestar, estoy ocupado, ¿vale? Y podéis llamar a ella. ¿Perfecto? O sea, que te voy a hacer de secretaria. También. Mi pupilo, le voy a hacer de secretaria. Si no contesta Ionel Radu, Juanito... Sí. Que le podéis llamar Juan, si nos acordáis, pondremos el nombre de Ioné Radu Juan, y no contesta, me llaméis al mío. Secretaria aquí de Juanito, de Rumanía, Pozos del Café. Sí. El que vaya a visitarte, me has dicho que tiene que ser los martes. Los miércoles y los viernes. Perdón, miércoles y viernes. Sí. Qué cosa más curiosa, fíjate, los miércoles la astrología rige Mercurio, y Mercurio es la comunicación con los de arriba, y el viernes rige Venus, es el día más importante para leer las cartas, para la astrología, para todo. Fíjate cómo todo de alguna manera coincide. Pues ya saben, ustedes si quieren, los miércoles y los viernes, él pasará consulta, son los días adecuados donde los pozos del café... Para leerlo es mucho más importante. Se puede hacer cualquier día, pero los días más importantes... Los días más importantes de consulta puesto de café, ¿vale? Son los miércoles y los viernes. Son muy importantes estos dos días. Esos dos días. Ya sabéis, miércoles y viernes, muy importante. Pasará consulta en el número que aparece ahí también debajo. Podéis llamarle y tener una cita con él. Porque tú vives en Madrid centro, ¿verdad? Sí. ¿Por qué zona? Normalmente yo vivo aquí en Atocha. O la zona de Atocha. Pero yo viajo mucho y me voy en centro, ¿vale? Ah, te vas también al centro. Claro. Bien. Pues ya sabéis que por la zona de Atocha, que es en Madrid, que vive por el centro de Madrid. Y también, disculpe. Perdón. Y también, si queréis, me podéis acercar a vuestra casa, ¿vale? Ah, bien. Quiere decir
porque tú sí que hablas bien español, sí. Pero efectivamente lo voy a expresar. Sí. También lo que dice él, que si no podéis venir a su casa por lo que sea, que le dais al domicilio, ahora con el metro nos trasladamos, claro. Y él va a vuestra casa y en vuestra casa los lees el pozo de café. Sí. Mira, Juan, yo siempre a la gente que viene a mi, vamos, que está en mi stand, sí. Oye, perdón, que está en el público y en mi programa, le hago un regalito. Ah. Yo tenía muchas ganas de hacerte un regalo. Y fíjate qué curioso, es curioso que yo he cogido esta mano, es la mano de Fátima, que esto viene de Turquía también, sí. Esto también Rumanía es muy importante, y de repente cuando estoy hablando contigo, veo que llevas un colgante, claro. Que lleva también la mano. Claro. Yo no sabía que este hombre llevaba un colgante con la mano, y cuando voy a hacer la entrevista digo, hombre, le voy a hacer un regalo para que le proteja. Esta mano es la mano de Fátima, esta te la voy a regalar. Le voy a poner un cordoncito, esta la vas a llevar contigo, la vas a poner en tu habitación, en tu casa, vale. Siempre cerca de una puerta, y te la voy a ritualizar y a conjurar para que te dé muchísima suerte. Vale, gracias. Porque yo, Doris Salza, y el Círculo Mágico de Doris, te agradece que hayas estado en el programa, te agradece que me hayas leído Los Pozos del Café, que me he quedado muerta. Y sí, muerta. Aquí en España tenemos esa expresión, me has dejado muerta. Estoy viva. Ya lo veo. Pero es una expresión. Dame tu mano izquierda, amor. Izquierda. Aquí. Oye, qué mano más grande tiene este hombre, por Dios. Claro, y además hay una. Déjame un poco. Mira, tiene unos signos según la quiromancia, que efectivamente tienes un don muy especial. Pero si te das cuenta, aquí parece que las líneas están borradas. ¿Y sabes lo que significa eso? Que hay un niño dentro de ti, hay un niño dentro de ti que le cuesta crecer. Ya. Pues tienes que crecer, que ya tienes 32 años. Poco a poco. Bonito. Bien. No, Gaia, Astropolín, Asmo, Coca, Bermana, Tentatoris, Oigator. Yo os invoco a vosotros, espíritus del amor y del placer, cualquier que es vuestro soberano el Señor, que consagre esa mano de Fátima como debe estarlo, a fin de que adquiera la virtud deseada que deberá obtener, con la potencia en mutuo de los Adonai, que vive reina por todos los siglos de los siglos. Que esta mano de Fátima, que representa en este planeta llamado Tierra, traiga sobre este hombre, sobre Juan, sobre Ionel Radu, armonía y felicidad. Abre los caminos del amor, abre los caminos de la abundancia, de la prosperidad, de la suerte y sobre todo salud, protección y bendición. Sobre todo salud, protección y bendición. Que así sea, así será y hecho está. Tienes que decir. Que así sea, así será y hecho está. Bien, cuando se ritualiza un amuleto, es un día muy especial para que tú le pidas algo a ese amuleto. Mentalmente, cierra los ojos. Y pide, cierra los ojos y pide un deseo para ti, no para terceras personas. Y cuando tú hayas pedido el deseo mentalmente, abres la mano esta. Muy bien, que el deseo se cumpla y se haga realidad. Que el deseo se cumpla y se haga realidad. Que el deseo se cumpla y se haga realidad. Que así sea, así será. Así y sea, hecho así estará. Será y hecho estará. Y cuídate el catarro, ¿eh? Gracias. Ya un poquito. Pues cuídate el catarro. Gracias. Ha sido un placer. Y yo siempre me despido en mi programa diciendo Namaste, que quiere decir que mi alma saluda a tu alma, libertad, paz, amor y luz, y dame un abrazo fuerte. Gracias. Gracias a ti. Y este entrevista, como se pone en YouTube, lo van a ver en tu país, claro. Lo verán tu familia, lo verán tus amigos. Seguramente. Lo subiremos a tu Facebook, porque tú tienes también Facebook. Sí, también. Sí. Cualquiera que quiera conectar con él en Facebook, también si ponéis Ione Radu, aparece ahí y podéis conectar con él en Facebook, porque esto lo subiremos evidentemente a su Facebook. Pues de nuevo, como siempre me despido, libertad, paz, amor y luz. Os quiero. ¡Mua!